Bienvenidos al Terminal E del Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Este es un especial con nuestros amigos de Copa. Estoy aquí con Fernando Fondevila Leighton, quien es el gerente general para el mercado de Norteamérica de Copa Airlines. Fernando, un gusto conocerte y estar aquí contigo en el Terminal E, el terminal de Copa Airlines en el Aeropuerto Logan. Quiero presentarte a nuestra audiencia. Yo sé que has estado 26 años con la compañía, un poquito de tu historia, ya has pasado por todas las áreas hasta llegar a la gerencia general. ¿Qué se siente estar aquí en Boston el día de hoy celebrando 4 años de servicio de Copa Airlines a todos los lugares de Latinoamérica? Así es, gracias Rafael. Nos sentimos realmente sumamente emocionados, es la palabra. Son 4 años de servicio ininterrumpido. Iniciamos el 11 de julio del 2013 con un vuelo diario sin escalas entre Ciudad de Panamá y Boston Logan International, conectando a un sinnúmero de ciudades en Latinoamérica, y para nosotros es un gran placer unir, ¿verdad?, todo lo que es Nueva Inglaterra, Boston, Massachusetts, con Latinoamérica, no solamente con Panamá, siendo el centro de conexiones de Copa Airlines llamado Hub de las Américas, sino también que puedan accesar a más de 55 destinos en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe. ¿Cuáles son las ventajas? Recuérdanos las ventajas de viajar en este vuelo de Copa que sale diariamente desde el aeropuerto Logan. Bueno, volamos diariamente desde el aeropuerto de Logan, saliendo a las 9:24 de la mañana, llegando a las 2:03 de la tarde, hora local, al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. Nuestro centro de conexiones llamado el Hub de las Américas, primero que todo, ofrece un sinnúmero de frecuencias hacia Latinoamérica. Como les decía, puedes conectar a más de 55 destinos. Hoy día Copa Airlines vuela a 73 destinos en 31 países. Ventajas que te puedo comentar, pues Copa, mientras algunas aerolíneas a lo largo de los últimos años han hecho recortes a sus servicios y beneficios, Copa, por el contrario, es una aerolínea ofreciendo un servicio de clase mundial, un servicio completo de comidas calientes, bebidas, licores, refrescos de cortesía en todos sus vuelos. Ofrecemos también de cortesía hacia nuestros pasajeros equipaje de mano, una pieza de equipaje de mano a bordo y 2 piezas de equipaje complementarias hasta 50 libras. Te puedo hablar también de que a bordo el servicio cálido, ese toque especial latino de nuestras tripulaciones se puede disfrutar en cada operación que ofrecemos, no solamente desde Boston, sino cualquier destino de conexión más allá de Panamá. Y ofrecemos entretenimiento a bordo, entre otras cosas, canales de música variada y con estrenos de películas todos los meses. Fernando, yo lo he experimentado y estoy de acuerdo contigo en la comodidad del servicio. Yo viajé a Ecuador con Copa, en mi país natal, y fue un viaje totalmente conveniente. Llegué a mi destino final en la tarde y cuando regresé a Boston me encontré con la llegada al aeropuerto Logan, que es totalmente diferente a algunos aeropuertos grandes que están bastante congestionados. Entonces esto lo vemos como una gran ventaja y yo creo que por eso Copa ha ganado popularidad en este mercado, pues te ofrece esa opción de viajar cómodamente con un buen servicio. Ahora quisiera que hagas énfasis en el Hub de las Américas, lo que has comentado. Tengo entendido que es el hub con más conexiones a los lugares de Latinoamérica que podemos encontrar entre todos los servicios de aerolíneas disponibles. Efectivamente, el centro de conexiones en Panamá, nuestro Hub de las Américas, es en efecto el centro de conexiones por excelencia en Latinoamérica. Es más que el doble del tamaño de centros de conexiones de aeropuertos cercanos en la región. Nosotros operamos, como te decía, 73 destinos en 31 países y ofrecemos 6 bancos de entradas y salidas de vuelos diariamente con un promedio de 350 vuelos diarios. ¿Eso qué ofrece al cliente, ya sea por negocios o por placer? Pues primero que todo, flexibilidad de horarios, itinerarios muy convenientes, las opciones de llegar a ciudades, no solo principales ciudades en países en Latinoamérica, sino ciudades también a nivel secundario donde Copa vuela directo desde Panamá. Es una gran ventaja. El hecho de que tú salgas de Boston y no tengas que pasar por migración y aduanas al hacer conexión en Panamá, obviamente hace la experiencia de viaje más conveniente, placentera. Cuando un pasajero origina en Boston, por decirte un ejemplo, va hacia destino final Medellín, en Colombia, una de nuestras 7 ciudades servidas, va a ser registrado desde el origen en Boston con su equipaje, va a recibir sus pases de abordar o también lo puedes hacer de manera digital, puedes recibirlos al registrarte en línea en nuestra aplicación en copa.com, pero vas a llegar a tu destino final a hacer migración de aduanas y retirar tu equipaje en el destino final. Eso es una gran ventaja, es una conveniencia no tener que retirar equipaje, volver a pasar por seguridad. El aeropuerto de Panamá es un aeropuerto de un tamaño, digamos, mediano,
pero un aeropuerto donde las puertas de salida están muy cercanas unas con otras y el tiempo de conexión es de aproximadamente una hora. Otro de los aspectos, digamos, del Aeropuerto Internacional de Tocumen para resaltar es que ofrecemos una sala VIP, el Copa Club, en asociación con United Airlines, y ofrece todas las amenidades que el viajero de negocios está buscando para hacer una parada, digamos, trabajar en sus correos por un momento, relajarse, hacer alguna llamada telefónica, o para aquellos viajeros que van a destinos muy distantes ya, digamos, en Sudamérica, ofrecemos amenidades hasta duchas también en nuestro Copa Club. Para aquellos que van de placer y se le ha olvidado algo, o de repente siempre quieren comprar algo para sus familiares, amigos que van a visitar, el Centro de Conexiones en Panamá, el Hub de las Américas, ofrece el duty free más grande de la región. Así que es un poquito de reto para nosotros, obviamente, para que estos pasajeros no se nos pierdan de pronto en las compras y que salgamos a tiempo. Copa opera, es la aerolínea más puntual de Latinoamérica y opera con unos rangos de puntualidad cercanos al 90%. Entonces, es un reto, pero la verdad los clientes lo disfrutan. Hacen una parada en Panamá, conectan a su próximo destino, es como te decía, conveniente, fácil, no hay que hacer migración y aduanas. Y, ¿por qué no? Compran un regalo para algún familiar o amigo que van a visitar también. Y el que va por negocios aprovecha muy bien su tiempo también. Fernando, y no solo es la aerolínea más puntual de Latinoamérica, sino que está en un alto ranking en el mundo entero, ¿correcto? Cuéntanos, ¿dónde se ubica Copa cuando la comparas a todas las aerolíneas del mundo en cuanto a puntualidad? Copa es, por cuarto año consecutivo hemos recibido el galardón FlightStats como la aerolínea más puntual de Latinoamérica, pero como tú bien mencionas, en el mundo Copa es la segunda aerolínea más puntual. Por segundo año consecutivo recibimos el galardón de parte de Official Airline Guide, o por sus siglas OAG, como esta segunda aerolínea más puntual del mundo, ¿verdad? Así que creemos que eso es una gran ventaja para nuestros clientes, como te decía, por negocios o por placer. Tienes seguridad de que cuando vas a bordo de Copa Airlines vas a llegar a tiempo a tu destino de una manera segura, cómoda, ¿verdad? Disfrutando una serie de beneficios y privilegios a bordo y también, ¿por qué no?, por el servicio destacado de nuestro personal, tanto a bordo como en la experiencia de viaje en aeropuertos. Copa, en lo que es galardones también en cuanto a servicio, continúa recibiendo premiaciones. El año pasado fuimos por segundo año consecutivo nominados ganadores de la aerolínea líder de México y Centroamérica por World Travel Awards. Y por otro lado, recibimos 3 galardones de Skytrax, como la mejor aerolínea de Centroamérica y el Caribe, el mejor personal de una aerolínea centroamericana o del Caribe, y también la mejor aerolínea regional. Excelente, Fernando. Y yo sé que hay muchas otras aerolíneas que están compitiendo por los mismos galardones, así que es un honor, pues, para los latinoamericanos que Copa sea la ganadora de todos estos galardones. Cuéntanos ahora la experiencia antes de viajar. Me hablabas de la experiencia online para hacer, comprar boletos, hacer reservaciones y manejar tu reservación. Sé que han hecho mejoras, han mejorado la tecnología online para que ahora sea aún más fácil hacer todo esto. Cuéntanos un poquito sobre eso. En esa constante búsqueda de mejorar la experiencia digital de nuestros pasajeros de una manera ya resaltada, hemos recientemente relanzado, diseñado nuevamente nuestro sitio web con una serie de funcionalidades para hacerlo más conveniente, más fácil su acceso por cualquier dispositivo, ya sea móvil, háblese de tabletas o teléfonos inteligentes, o como siempre lo hacemos también por un computador convencional. Las plataformas han sido rediseñadas para, como te decía, hacer la experiencia más fácil, amigable, y tiene funcionalidades nuevas, entre las que te podría mencionar también, recientemente lanzamos la opción de poder reservar y comprar asientos o pasajes a través de nuestros teléfonos inteligentes en plataformas Android, plataformas iOS, y la sección es de, digamos, de funcionalidades que se agregan a lo que es la plataforma móvil en nuestros teléfonos inteligentes, incluyen, por ejemplo, reservas, la parte de reservas, la sección de mis viajes, donde puedes ver tus reservaciones. Puedes ver los principales detalles de tu vuelo, puedes agregar reservaciones, no importa el canal de venta donde fueron compradas, las puedes agregar a tu portafolio de viajes. En materia del programa de lealtad de Connect Miles, puedes ver información de tu perfil, tu tarjeta digital Connect Miles está disponible también, y puedes realizar, como sabemos ya anteriormente lo puedes hacer, puedes realizar tu online check-in, una experiencia todavía más amigable, y obtener tus pases a abordar digitales. En el lado de pases a abordar digitales de Estados Unidos, también te quisiera mencionar que puedes obtener el pase a abordar digital con lo que es la firma establecida por el TSA. O sea, Copa recientemente también ingresó al programa TSA PRE, que maneja la Administración de Seguridad en el Transporte,
y eso hace la experiencia de viaje nuevamente más conveniente, porque los clientes que son elegibles ahora van a poder de manera eficiente, efectiva y segura, ya sea por placer o por negocios, iniciar su experiencia de viaje con Copa Airlines de una manera más relajada, por decirlo así, a través del programa TSA Pre. Perfecto, nada, estar en un viaje relajado y tener un proceso bastante fluido es priceless, es algo que se valora muchísimo. Cuéntanos, Fernando, los vuelos paran siempre en Panamá para irse a otras conexiones. Panamá es un destino muy bonito que está siendo promovido y que ha ganado notoriedad como destino turístico alrededor del mundo. ¿Qué ventajas tiene el viajero que se va a cualquier destino en Latinoamérica parando en Panamá? ¿Hay posibilidades de que puedan arreglar una estadía de un par de días para pasear, conocer, comprar? Así es, Panamá es un destino, digamos, muy popular en la parte turística, no solamente en la parte de negocios. Panamá fue incluido en la lista de los 50 lugares a visitar por Travel and Leisure en el 2017. Es conocido obviamente la parte turística, la parte cultural, histórica, las compras, la parte de lo que es esa, digamos, ese crisol de cultura que se da y converge en Panamá por años, ¿verdad? Pero también está el tema de que cada vez se ve más, es el ecoturismo, deportes de aventura, que cada vez son más y más populares en Panamá. Los deportes obviamente estamos al nivel del mar, así que el tema de la pesca, el tema del buceo, el surfing, ¿verdad? Deportes acuáticos son sumamente populares y atractivos en Panamá. Nuestras playas también, tanto en el Pacífico como el Caribe, tienen mucho para ofrecer y hay una oferta hotelera amplia para los distintos presupuestos, digamos así, o los gustos de los viajeros. En Panamá, obviamente las compras, pues obviamente no solo es el centro de conexiones en Panamá, pero la ciudad como tal es un sitio ideal para hacer compras. Tenemos una de las maravillas del mundo que es el Canal de Panamá, y al cual también puedes visitar ahora en su expansión ya totalmente operativa. Es una, digamos, un lugar que te diría que vale la pena conocer en cuanto a ver esa maravilla de ingeniería del mundo y ver ahora, por qué no, la expansión del nuevo juego de esclusas, que lo hace todavía más fascinante. Panamá, en cuanto a la parte de negocios, es un centro financiero por elección a nivel mundial. Tenemos la zona libre, digamos, de importación y exportación en el lado Caribe. Pero también te podría hablar de los crecimientos de nuestros puertos. Los puertos en Panamá son comparables a los puertos más ocupados del mundo. Y también hablamos de, digamos, para los que son negocios, por el segmento de reuniones y convenciones, nuestro país se sigue preparando para crecer y poder recibir a más viajeros de negocio en lo que son en materia de convenciones. En cuanto a oficinas de multinacionales, Panamá es centro o casa matriz de un sinnúmero de empresas que han decidido establecer a Panamá como su centro de operaciones, y también tenemos oficinas de organismos internacionales y de centros de estudios que han establecido sus oficinas en Panamá. O sea que por el lado de negocio, por el lado de turismo, realmente hay una gran variedad de alternativas y opciones para el viajero. Excelente. Y para una parada en Panamá, una visita a Panamá, basta hablar con tu representante de ventas de Copas cuando estés comprando el pasaje, ¿verdad? Sí, ya sea por el representante de ventas de la agencia de viajes por elección o también representantes de ventas de Copa Airlines a través de nuestros centros de servicio, pues puedes informarte un poco más con respecto a las alternativas de poder parar en Panamá, digamos, hacer una parada. Nuestras tarifas están diseñadas también para ofrecer una parada complementaria en Panamá, de medida que pueda conocer también el cliente, ¿por qué no?, este país que tiene tanto para ofrecer. Excelente, qué mejor que eso. Puedes combinar visitas a la familia con un poquito de ecoturismo o viajes de negocios con un poco de relajación. Entonces, es una alternativa excelente para viajar a los destinos de Latinoamérica. Hablando de expansiones, Fernando, cuéntame cuáles son los planes que tiene Copa en Norteamérica. ¿Qué planes, en qué estás trabajando ahora y qué sorpresas podremos ver en el futuro cercano? Muy bien, bueno, me remonto un poquito vamos a remontarnos a Boston. Bueno, iniciamos, como te decía, estamos celebrando nuestro cuarto aniversario. En ese momento, cuando iniciamos Boston, era el primer vuelo sin escalas entre esta ciudad y Ciudad de Panamá, y era la primera conexión que tenía una de los mercados más grandes de los Estados Unidos con Latinoamérica. El mercado de Boston, digamos, carecía de esa conectividad directa a Latinoamérica. En ese momento era el octavo destino que inaugurábamos en Estados Unidos. Hoy tenemos 12 destinos en los que operamos en Estados Unidos, y a partir de diciembre estaremos operando nuestro destino número 13, Denver, Colorado,
con un vuelo 4 veces por semana sin escalas directo a la ciudad de Panamá, el centro de conexiones Hub de las Américas. También te podría decir en expansión de la empresa en general, estamos agregando un cuarto destino en Argentina, Mendoza. Ese vuelo inicia en noviembre 15, pero ya servimos, digamos, 3 veces por día a Buenos Aires y también volamos a ciudades como Córdoba y Rosario. Expansión en el territorio de los Estados Unidos. Hemos crecido también en mercados como Miami, que hoy en día observa 6 vuelos diarios directos a Panamá, diario desde Fort Lauderdale. Copa es la aerolínea latinoamericana que tiene mayor presencia a ciudades en el estado de la Florida, por darte un ejemplo. Pero de la misma manera también el noreste de los Estados Unidos, Nueva York, tiene ahora 4 vuelos diarios a Panamá. Tenemos desde Washington D.C., operamos el aeropuerto Dulles y operamos 3 veces por día. Iniciamos en el 2007 el servicio de Washington Dulles sin escalas a Panamá con un vuelo diario y hoy en día son 3 vuelos que vemos hacia Panamá. En el lado oeste también ha seguido nuestro crecimiento. Operamos 4 vuelos desde Los Ángeles, al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y desde San Francisco tenemos 2 vuelos diarios sin escalas a Panamá. También volamos a Las Vegas, volamos 2 veces por día a Chicago y volamos a New Orleans, por decirte otras ciudades también que observan servicio y conectividad con Latinoamérica, con más de 55 destinos a través de nuestro centro de conexiones. Wow, qué bueno que estén sirviendo a todos estos mercados y excelente escuchar que Copa vaya creciendo y viendo dónde están las necesidades de nuestros latinos, de nuestra comunidad para viajar entre Estados Unidos y Latinoamérica. Excelente y felicitaciones por eso, Fernando. Ahora, el mercado de Boston, que es tan especial para nosotros por estar aquí en Boston y para ustedes por ser uno de los mercados que abrieron hace 4 años y están celebrando el aniversario. Cuéntame qué es lo que más te gusta de este mercado, qué puedes decirnos, qué significa Boston para ti. Mira, Boston para nosotros significa muchas cosas positivas. Desde el aspecto de negocios, primero te podría decir que desde que iniciamos el servicio de Boston abrimos oportunidades de negocios hacia lo que son las empresas en Boston, Massachusetts y Nueva Inglaterra para conectar de manera efectiva con el mercado latinoamericano y mercado global. Anteriormente no teníamos una conexión directa con Panamá y con Latinoamérica. Así que en el aspecto de negocios abrimos las puertas al mercado tanto de Nueva Inglaterra, Boston, hacia Latinoamérica y, por qué no, de Latinoamérica hasta ese destino que, verdad, que es tan atractivo y visitado todos los años. Sabemos que, por ejemplo, hay una comunidad de brasileños muy grande en el área y Copa conecta con Brasil muy bien. Ofrecemos de vuelos diarios de conectividad hacia ciudades como Belo Horizonte, múltiples frecuencias a Sao Paulo, Río de Janeiro. Volamos a 7 ciudades en Brasil, incluyendo Recife, Manaus, Porto Alegre y Brasilia. Así que para nosotros la comunidad de Brasil es sumamente importante, no solo porque sabemos que hay un grupo importante de brasileños ubicados en la región, sino también los brasileños se han convertido en uno de los principales visitantes hacia Estados Unidos. Entonces, el pasajero brasileño desde Oasia lo que busca es una eficiencia en la conectividad y eso lo puede obtener a través de Copa en el Hub de las Américas. Pero también te puedo mencionar, digamos, comunidad colombiana, es de gran importancia. Nosotros volamos a 7 ciudades en Colombia, múltiples frecuencias desde Panamá. Como decía anteriormente, no hay que hacer migración y aduanas al conectar por Panamá. Así que el pasajero que va, por ejemplo, a Medellín, que va a Bogotá, que va a Cali, Cartagena, Barranquilla, pues obviamente la experiencia de viaje va a ser mucho más conveniente, más fácil, ¿verdad?, de llegar al destino final y disfrutando, ¿por qué no?, como te decía también, de esa conectividad en el hub, haciendo compra o el que va por negocios, pues lógicamente cerrando sus negocios en el medio del camino hacia su destino final. Centroamérica, otra comunidad que servimos muy bien, amplia frecuencia por años de manera ininterrumpida de parte de Copa Airlines al servicio y el mercado centroamericano, volando desde San José a múltiples frecuencias diarias a San José, volamos a Liberia también, un destino muy atractivo, la parte de turística en el Pacífico, ¿verdad? Y Liberia es muy conocido, así que es un destino que incluso el pasajero, el norteamericano que quiere conocer Costa Rica, puede combinar con Copa San José junto con Liberia. Pero volamos a Salvador, volamos a Guatemala, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua. Cubrimos todo Centroamérica. Belice también es nuestro más reciente destino en la región y perfectamente servido desde Panamá. Excelente, muy importante. Todas las comunidades más grandes latinas de aquí de Boston están cubiertas con los vuelos de Copa desde Logan Airport. Excelente. Cuéntanos, Fernando, si alguien quiere viajar, ya sea en lo que resta del año o en el futuro, ¿cómo puede hacer para comprar su pasaje de Copa?
¿cuáles son las opciones y qué recomendaciones das para que compren su pasaje cuando estén listos para viajar? Así es. Bueno, los invitaría a copa.com, nuestro sitio web, ¿verdad? Como les hablaba, rediseñado con una experiencia de viaje todavía más sencilla y fácil de accesar. Hoy en día que estamos todos en movilidad, la verdad que incluso estás haciendo negocios, pero tienes que comprar tu boleto, ¿por qué no hacerlo a través de tu dispositivo móvil? Esa es una funcionalidad que Copa ya te ofrece. En cuanto a recomendaciones, bueno, yo lo que creo es que debemos planificarnos cuanto antes mejor. Sabemos que las temporadas de finales de año son muy ocupadas, la verdad, y Copa tiene tarifas muy competitivas en el mercado. Y siempre recomiendo que tan pronto ya tengas una decisión establecida para hacer tu viaje, ya sea para visitar familiares, amigos en Latinoamérica o porque tengas que hacer aún todavía viajes de negocio, lo más pronto lo mejor, la verdad, porque las temporadas, realmente temporadas de fin de año son bastante ocupadas y a pesar de que agregamos cada vez más capacidad a nuestra operación como tal, pues lógicamente también vemos un tráfico que se ha incrementado a través de los años y lo mejor es siempre planificarse con tiempo y entrar a copa.com, ¿verdad?, para buscar las mejores tarifas con los mejores horarios y también pueden asistirse con su profesional de agente de viajes conocido, como no, con los que trabajamos muy de cerca también. Fernando, cuéntanos sobre el programa de Viajero Frecuente, ¿a qué alianza pertenece Copa también? Seguro, Copa Airlines, su programa de lealtad se llama Connect Miles, en el que puedes acumular millas por el tramo viajado. También puedes acumular millas, digamos, por los niveles de tarifa pagados. Y si obtienes o perteneces a la categoría Preferred del programa Connect Miles. En adición a eso, Copa Airlines es miembro de la alianza de aerolíneas más grande del mundo, Star Alliance. Esta red global permite acceso a más destinos, en pocas palabras, más de 1.330 destinos o ciudades en el mundo, con las principales aerolíneas, ¿verdad?, operando en más de 191 países, donde también el cliente miembro del programa de lealtad Connect Miles puede acumular y redimir millas no solamente en Copa Airlines, sino en las aerolíneas miembros de Star Alliance. Excelente. Otra cosa importante que creo que vale la pena mencionar es el estatus de la flota de aviones de Copa. Son aviones muy modernos. Cuéntame un poco sobre eso. Me he notado que son aviones bastante nuevos cuando lo comparas a muchos de los aviones que vuelan en el mercado. Así es, Copa hoy en día opera una flota de 100 aeronaves lo que es la categoría Boeing 737 de nueva generación y también volamos aeronaves Embraer 190. Una de las flotas más jóvenes del mundo, como lo dices, que ofrecen no solamente la comodidad a bordo de nuestros vuelos, sino es la tecnología, la eficiencia, ¿verdad?, para llegar a tu destino final de la manera más segura y confortable posible. En adición a esto, también Copa estará recibiendo próximamente, a partir del 2018, las aeronaves Boeing 737 MAX, que incluyen una serie de beneficios en la parte ya digamos de lo que es la tranquilidad o la fiabilidad hacia el pasajero, pero también tecnología superior y de punta. Copa va a ser una de las aerolíneas líderes contando con estas aeronaves en Latinoamérica. Excelente, Fernando. Entonces, como en todo, un plan de acción con tiempo siempre te lleva al éxito. Amigos, ya escucharon, Copa Airlines, la aerolínea que lo lleva a más destinos en Latinoamérica directamente desde el aeropuerto Logan en Boston, con precios competitivos, servicio cálido, un servicio como nosotros los latinos, cálido y puntualidad. Un viaje perfecto, yo lo he experimentado, muchos de ustedes lo han hecho, así que ya lo saben, cuando tengan que hacer un viaje a Latinoamérica, Copa Airlines es el destino perfecto. Entonces, amigos televidentes, nos despedimos de esta entrevista desde el Terminal E en el Aeropuerto Logan de Boston, aquí con Fernando Fondevila. Fernando, muchísimas gracias por la entrevista y estaremos pues viajando por Copa próximamente. Aprovecho para invitar a todos nuestros amigos televidentes, amigos del planeta, a que nos visiten a través de copa.com para buscar las mejores tarifas, los mejores horarios y destinos, no solamente desde Boston a Panamá, sino al resto de Latinoamérica. Y bienvenidos a bordo Copa Airlines. Yeah.